Bueno, y para hablar de este tema, analizarlo en profundidad, tenemos a Margarita Escobar. Ella es diputada del partido Arena y con ella conversamos desde El Salvador vía telefónica. Bienvenida, diputada. Buenas tardes, Gustavo. Un saludo a todos los amables radioescuchas desde acá El Salvador. Un abrazo a nuestros hermanos allá en Costa Rica. Diputada, coméntenos cuál es la posición que en estos momentos está emitiendo o manejando el partido Arena en El Salvador sobre esta posibilidad, este rumor de la posible suspensión del estatus temporal o TPS. Para nosotros el tema de buscar la estabilidad migratoria de los compatriotas que viven en Estados Unidos es un tema de altísima prioridad y además de atención permanente. Lo segundo es que vemos en este tema un tema de unidad nacional donde todas las fuerzas políticas, los partidos políticos, el gobierno, estamos esmerados en hacer una sola fuerza para defender dentro del marco de las leyes vigentes y del derecho internacional aquellos derechos a que tengan relación con los salvadoreños. Específicamente con el caso del TPS, recordemos, es una medida de carácter temporal que tiene la facultad la administración del presidente Donald Trump. En el caso salvadoreño la tenemos desde el año 2001. Ahora, hay que reconocer que el TPS se ha venido renovando ya por 16 años, pero también hay que ver que estas personas que gozan de ese beneficio temporal son personas que le dan un gran aporte a los Estados Unidos en materia económica, cultural, en materia social. Además, ayudan mucho aquí a El Salvador con sus remesas y tienen ya arraigo en los Estados Unidos. Inclusive muchas familias han tenido sus hijos que han nacido allá y por tanto son ciudadanos americanos. Diputada, la embajadora, recientemente la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador ha dicho que es muy temprano para pensar en este tema, ¿no?, de la posible suspensión del GPS, que hay que esperar que se desarrolle un poco más la política del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el temor que tiene, por ejemplo, El Salvador, también Honduras y Nicaragua, que son los que gozan de este estatus temporal? ¿Cuál es el temor que tiene de que en los próximos días pueda eliminarse? Bueno, mire, lo primero fueron las declaraciones del secretario de seguridad, el secretario Kelly, que aunque sean unas declaraciones y no gozan de carácter de decisión del gobierno de los Estados Unidos, pues si uno toma en cuenta quién es el vocero, que es nada más ni nada menos el funcionario de quien depende aconsejar al presidente de Estados Unidos que renueve o no renueve el TPS, pues hay que prestarle atención, pero yo coincido que no es para alarmarse, pero también tampoco es para dejar pasar desapercibidas las declaraciones del secretario Kelly. Lo segundo, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador dijo, quizás no era tiempo todavía, que era muy temprano, pero también dijo que TPS es una medida temporal y que TPS comienza con T y que ya llevábamos 16 años. De igual manera, no es una política afirmada, pero son declaraciones de altos funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que llevarlo al extremo de causar pánico o miedo en nuestra comunidad, pero también es importante prever qué podemos hacer desde hoy, ya que en el caso de los salvadoreños falta un año todavía para que se venza el actual TPS. ¿Qué podemos hacer desde hoy para evitar un eventual decisión contraria al TPS de los salvadoreños? Y me imagino que lo mismo estarán pensando Honduras y Nicaragua. Y ustedes tienen ya una estrategia trazada, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de su país, ya los diputados están adelantando algún tipo de accionar para entonces evitar o garantizar no solo la seguridad, sino que se extienda, que se pueda extender este estatus temporal. Sí, nosotros desde el punto legislativo hemos hecho varias cosas. Primero, que aprobamos un decreto mediante el cual se faculta a la Cancillería salvadoreña que los fondos provenientes de los servicios que se otorgan los compatriotas por servicios consulares, que ese dinero quede en la Cancillería salvadoreña para contratar abogados
expertos y dar asesoría migratoria segura a los salvadoreños desde la red consular. Eso es sumamente importante porque pone al acceso de los compatriotas asesoría migratoria segura, gratuita y proveniente de fondos aprobados específicamente para ello por parte de la Asamblea Legislativa. Eso es una cosa concreta ya aprobada. La otra cuestión que hemos hecho es que hace 2 meses una delegación de todos los diputados, de todos los partidos políticos, acompañada también por el canciller de la República, fueron a Washington a hacernos entender y hacernos comprender de la importancia que tiene para nosotros, no solo los que tienen TPS, sino el tema migratorio en general. Se sostuvieron reuniones con distintos congresistas de manera bipartidista, así como organizaciones promigrantes, organizaciones de sindicatos, organizaciones que son tanques de pensamiento en el, y que influyen mucho en la toma de decisiones en Washington. Próximamente también se estará anunciando una segunda misión a los Estados Unidos, encabezada por el canciller de la República y con la representación de diputados de todos los partidos políticos en El Salvador. Diputada, ¿qué mensaje le da usted, diputada, qué mensaje le da usted a estos salvadoreños que tienen este TPS, la protección temporal TPS, o simplemente que están en los Estados Unidos y, bueno, con todos estos rumores que se manejan, qué mensaje tienen ustedes para los ciudadanos salvadoreños que están en esa situación? Bueno, lo primero hay que ser realista y es inevitable reconocer que la administración Trump tiene una actitud hacia los migrantes que ha sido muy beligerante en comparación con las administraciones anteriores. Administraciones anteriores de republicanas y demócratas. En este caso particular, la realidad es que el presidente actual de los Estados Unidos, toda su campaña se fundamentó en un tema bastante no muy amigable con los migrantes, y ahora que es presidente, pues tenemos que estar en ese marco de realidad. No. Pese a esto, siempre existen mecanismos que otorga la democracia y la diplomacia y el Estado de Derecho para buscar la protección de los derechos de los migrantes salvadoreños. Igualmente, ese es un tema de nación para lo cual se podrían buscar acuerdos en el Congreso norteamericano que pudieran considerar que 16 años de buena conducta, de aporte, de pago de impuestos de una población que ha gozado de TPS merece ser reconocida como un grupo de migrantes que cumpliendo todas las leyes podría considerarse para otorgarles un estatus permanente de residencia de los Estados Unidos, para lo cual se movería el escenario del campo del Ejecutivo al Congreso norteamericano. Para eso hay tiempo todavía de buscar hacerlo, porque falta, como digo, 1 año. Así es de que ese sería mi mensaje y que, por supuesto, nos mantengamos atentos procurando seguir la buena conducta que han tenido los compatriotas, pagando sus impuestos, cumpliendo con todas las leyes y trabajando duro y decentemente como lo demuestran haber hecho por muchísimos años. Bueno, diputada, muchas gracias. Agradecidos desde C24 por su atención y también vamos a estar bien atentos a toda la información que se desarrolle en su país y en toda la región sobre este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gustavo, y a CD24. Gracias por esta oportunidad. Muy fino. Feliz tarde. Era la diputada Margarita Escobar conversando con nosotros desde El Salvador vía telefónica sobre de la posibilidad de que se suspenda los TPS, que son el estatus de protección temporal en los Estados Unidos a salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.